A exposición en homenaxe a Manuel Ayaso inicia o programa cultural Lecerna Ribeira. A mostra de arte principiou o sábado e rematará o sábado 7 de setembro. A exposición Ayaso Único, retrospectiva dun xenio, comezou o sábado e estenderase ata o 7 de setembro. O Centro Cultural Lustre Rivas acollerá unha mostra de arte dun dos veciños predilectos de Ribeira un ano despois do seu pasamento. Na exposición combinanse obras da súa xuventude coas máis próximas na actualidade. No acto de presentación, interviou o concelleiro de Servizos Sociais, que destacou a importancia de Manuel Ayaso na cultura do concello. Aquí vamos a estar con esta exposición hasta el 7 de septiembre, me parece muy bien. Espero que las obras os gusten, o sea que hay algo que podéis que decís, bueno, esto no me lo imaginaba de él. Hay algunas obras que para mí, hay tres por lo menos aquí, que fue la primera vez que yo vi. Porque papá cuando hacía una cosa la acababa, ¡bum! Ya la acababa, ya, acabóse. Y yo, papá, si no vi, no vas a ver después. Y empezaba, no, que yo ver nada. Acababa, ¡bum! Se tenía que sacar y así era. Outra das asistentes á inauguración foi Mónica, filla de Manuel, quen falou do carácter artístico que tiña seu pai. E se hai un vecino sinónimo de cultura, ese é Manuel Ayaso, e ya que soy tamén de mi parroquia de Aguiño, Ana, tamén sumimos de que Manuel Ayaso é un vecino máis de nuestra parroquia. Un gran artista e un gran vecino. No Maio Cultural, coincidiendo con su aniversario, organizamos un solemne acto en el cementerio municipal. Por ello no es de extrañar que en esta programación, en el Sueño Cultural, también tengamos esta exposición Ayaso Único. Y es así con nuestro aguiñense de una manera más internacional. La exposición permanecerá abierta hasta el 7 de septiembre.